Autoridades del Ministerio de Cultura en la ciudad de Santiago y profesores de música de esa institución se enfrentan por el funcionamiento de la Academia de Arte que funciona en el Centro de la Cultura de la ciudad Hidalga. Robinson Aybar, director del Centro de la Cultura, explicó que la escuela opera como si fuera una corporación privada sin el aval de ningún organismo del Estado. El teatrista indicó que ha encontrado oposición de dos o tres profesores de música que se niegan a que esa institución sea regularizada. Además, dijo que no se explica cuál es la razón por la cual los formadores se oponen a ser regularizados. De su lado, Edward Grullón, profesor de guitarra en el Centro de la Cultura, declaró que de eliminarse esa academia, serán afectados cerca de 700 estudiantes de música, baile, teatro y otras especialidades. Consideramos como un atropello esa forma irrespetuosa de decir que ya no existirá más la Academia de Arte, expresó Grullón, quien pidió la intervención de la ministra de Cultura, Carmen Herrera, para que no eliminen dicha academia. La Academia de Arte opera en el Centro de la Cultura de la ciudad de Santiago desde hace varias décadas y de la misma se han beneficiado miles de niños y niñas de distintas demarcaciones de la provincia de Santiago.